Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sobre Ruedas. General Motors de Argentina acaba de presentar al Chevrolet Aveo G3. Paul Riverol es el director comercial de la marca. Con él hablamos sobre el diseño de este nuevo vehículo, sobre el confort y las prestaciones. Al respecto, esto nos decía. Estamos muy contentos, la verdad es que ha sido un año muy activo para la marca. Empezamos a principios del año desde el Spark, el Celta, el Agile Google, la Captiva el mes pasado y finalmente tenemos el Aveo G3. El Aveo G3 es un vehículo el cual ya es un vehículo conocido por nuestros clientes aquí en la Argentina. Hemos logrado subir nuestra penetración en el segmento de pequeño, en la parte de cuatro puertas somos líderes y por lo tanto estamos tratando de traer un vehículo con un nuevo diseño. El nuevo diseño sobre todo es en la parte frontal que está cubriendo los rasgos distintivos del nuevo diseño global de Chevrolet, sobre todo en la parte de la parrilla, en la parte de los faros, en la parte de los faros antiniebla, y también traemos algunas novedades en la parte interior, sobre todo en cuestión de materiales, están muy bonitos los materiales, cuestiones de en una nueva alarma, algunos encendidos remotos, etc. Entonces traemos novedades importantes. Y adicional a eso traemos una novedad para nuestros clientes que estamos incrementando de un año con el actual Aveo de año de garantía kilometraje limitado, nos estamos yendo a 2 años. ¿Qué podemos decir sobre la seguridad? Bueno, la seguridad, la verdad es que el vehículo, como lo ves, cumple con todos los estándares de seguridad que es del segmento, inclusive de los más altos. Traemos en la versión más equipada lo que es ABS, doble airbag al frente, etc. Y la verdad es que de las encuestas que hemos hecho a nuestros clientes, independientemente de la parte del confort y la habitabilidad que tiene el vehículo, que es benchmark en el segmento, la parte de seguridad es de lo que mejor nos saben nuestros clientes. Con respecto a la motorización, ¿qué podemos decir? La motorización sigue siendo la misma, traemos un Ecotec de 1.6 litros, de 16 válvulas y 103 caballos de fuerza. Es el mismo Ecotec que teníamos en el Aveo anterior. Sin embargo, el tema de la suavidad en la marcha se le hicieron algunos refinamientos, entonces el vehículo incluso en su marcha es todavía más suave. Con respecto al público, ¿a qué target está dirigido? Mira, la campaña que ustedes verán, sobre todo en medios gráficos, estamos tratando de dirigir este vehículo al hombre de familia joven, entre 35 y 40 años, que si bien no es conservador, tampoco es alguien que esté en el tema deportivo. Es un vehículo para un uso diario, es un vehículo para una persona que cuenta con dos chicos entre los 3 y los 8 años. Ese es el target que estamos dirigiendo la campaña y el vehículo. En la segunda y última parte de la nota, con Riverol abordamos los siguientes temas. ¿Cuál ha sido el balance de los primeros 10 meses del año para la marca? ¿Cómo han traccionado los diferentes segmentos? ¿Y cómo está el tema de la competitividad? Esto nos comentaba. Pues mira, el año ha sido, sobre todo para la industria, ha sido un año de muchos retos. La verdad es que la industria sigue creciendo, sigue viviendo una demanda fuerte de vehículos. Para nuestra marca traemos una penetración del 16%, somos segundos en el mercado argentino. En los primeros 9 meses, la verdad es que nos ha ido bien, empezamos un poco lentos, pero con los lanzamientos y con los nuevos productos hemos reposicionado bien a la marca. Traemos vehículos importantes en la gama alta, el nuevo Cruze, la nueva Captiva, y lo que queda del año, la verdad se ven buenos resultados. La verdad es que con un mercado aquí en Argentina tan, tan demandado, aquí el que está vendiendo es el que sea más eficiente en cómo llegarle al cliente de la manera más rápida y eficiente y con el producto lo más rápido posible. Hoy por hoy, ¿cuál sería la niña bonita de Chevrolet? Uy, no me preguntes, es como decirme cuál de mis hijos es el que quiero más. La verdad, yo creo que todos cumplen un significado en cada uno de los segmentos. A mí me gusta mucho el Classic. El Classic me encanta, el vehículo, se me hace un vehículo súper exitoso. Me gusta mucho el Cruze, la Captiva, etc. Pero mi hija consentida es el Classic.
¿Cuál ha sido el volumen de ventas que han tenido en estos primeros 9 meses comparado con los primeros 9 meses del año 2010? Mira, para darte una idea, en los primeros 9 meses del año 2011 ya logramos pasar las ventas de todo el año 2010. Entonces el incremento de ventas ha sido considerable. El mes de septiembre cerró con un nivel de ventas mayor a todas las ventas que hicimos en el año pasado. Como bien dijiste, es el año 2011, ya prácticamente cerró récord histórico de venta de autos 0 kilómetro, récord histórico de venta de autos usados. ¿Cómo están viendo el año 2012? Bueno, el año 2012, digo, no vemos que vaya a haber un crecimiento como el que ha pasado en el año 2010 y 2011. Yo creo que va a bajar un poco. Sin embargo, seguimos viendo crecimiento. En la marca estamos teniendo planes muy agresivos, sobre todo en la renovación del portafolio. Vamos a traer productos para segmentos claves el próximo año. Y pues la verdad es que mientras sigan las condiciones como están, la verdad vamos a seguir apostando al mercado argentino. Última pregunta, día a día están mirando con 4 ojos el tema de la competitividad. ¿Les preocupa la devaluación del dólar en Brasil que pueda retroceder las ventas acá en Argentina? Mira, la verdad es que son cuestiones que están fuera del control de cualquier ejecutivo de la corporación. El tipo de cambio, sobre todo con socios comerciales como sería Brasil o los vehículos que se importan fuera de la región. Lo que nosotros tratamos de hacer es producir donde vendemos, que eso nos da una ventaja, y comprar donde fabricamos. Entonces, bajo ese entendido, tratamos de minimizar en el mayor posible los efectos del tipo de cambio. Ahora, estamos en la misma cancha todos, ¿no? A todos nos pega por igual las fluctuaciones en el tipo de cambio, pero son cuestiones a las cuales nos tenemos que adecuar. Más como director comercial, tengo que estar viendo de qué manera continuamos las ventas, inclusive con este panorama tan incierto de lo que es el tipo de cambio. Te agradezco mucho. Para servirte. Estamos pensando en el mismo.